Muy buenos días, amigos. Esta mañana tenemos el gusto de estar aquí, en este lugar, en el monumento de Emiliano Zapata, sobre la avenida Emiliano Zapata, zona centro de la Peñita de Jaltemba, con un mensaje de vital importancia para toda la ciudadanía, principalmente para los motociclistas, ¿verdad? Que deben de usar casco. Así que aquí tenemos a las autoridades que nos van a decir exactamente qué es lo que se necesita hacer y qué es lo que necesitan cuidar de todos sus familiares, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice el delegado Octaviano. Ah, muy bien. Bueno, básicamente se trata de educación vial, cultura vial, la que nos hace muchísima falta aquí en la Peñita de Jaltemba. Sí. Derivado de la gran cantidad de accidentes que hemos tenido desde que va este año. Y bueno, y sabemos que es el exceso de velocidad por una parte, que es la falta de casco en las motocicletas también, es la falta de respeto a los pasos peatonales. Entonces sí tenemos bastantes problemas de cultura vial aquí en la Peñita. Así es. Lo que se pretende obviamente es que la gente tenga conciencia, no son inmortales. Así es, ¿verdad? Ellos no van a resucitar el sábado de gloria. Exacto. Así es, este es el mensaje que se está tratando de encauzar a todos los que usan motocicleta y también a los que somos automovilistas, porque puede que también el exceso de velocidad conlleve a accidentes viales graves, ¿verdad? Respeta al peatón, que es importante también, ¿verdad? Beto, ¿qué tienes que decir? Mira, pues aquí dando información, ojalá les sirva un poquito todo eso que estamos haciendo. Así y es. Les haga un poquito de conciencia que es lo que estamos buscando. Así es, muy bien, muchas gracias, Beto. Utiliza tu casco. Hay jovencitos menores de edad que no traen casco y por igual sienten, ¿verdad?, que no les va a pasar nada. Papás, mamás, por favor, cuiden a sus hijos cuando anden en moto, que lleven su casco, por favor. Y obviamente los límites de velocidad, ¿verdad? ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, muy buenos días. Sí, estamos aquí para consultar sobre la velocidad también, de que se pasan semáforos, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, así es. Hay que tratar de la velocidad más que en el límite, respetar los semáforos, sí, y el peatón, darle paso al peatón también. Muy, ¿verdad?, bien, perfecto. Muchas gracias. Y aquí con la regidora Erika, ¿por qué es importante cuidar la vida de la familia? Hola, muy buenos días. Para una servidora es muy grato recibir este tipo de invitaciones de nuestro comité de la Peñita de Jaltemba, ya que para mí es muy importante salvaguardar la vida de todos nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, nuestras familias. De verdad, aquí en la Peñita de Jaltemba y sus alrededores han sucedido últimamente muchísimos accidentes y solo a veces se pueden evitar con una prevención. Hagamos todos conciencia que tenemos una familia que nos quiere, nos ama y que no quiere que nada malo nos pase. Por favor, ciudadanía, atendamos los llamados de vialidad, porque la verdad, salvaguardar la vida es una de las cosas más importantes para todos. Nosotros como ayuntamiento queremos lo mejor para la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, regidora. Y obviamente, Ramón, es importante que todos nosotros, automovilistas y motociclistas, respetemos la luz roja, porque creemos que con la viada que llevamos, ¿verdad?, vamos a poder librarla, y esta es otra causa de múltiples accidentes. Sí, claro. El hecho de que nos pusieron una luz roja, ponemos en peligro tanto un peatón como un automovilista, porque normalmente todos esperamos la luz en verde, ¿verdad? Y en vez se nos gana, viene la amarilla y la pisamos para sí, alcanzar a cruzar, pero en vez así no es, alcanzamos. Así es. Y ocasionamos un accidente. O sea, se le hace toda la recomendación aquí a la Peñita de Jaltemba, Guayabitos y lugares aledaños a nuestro pueblo, que apoyémonos, ayudémonos, porque últimamente, ya lo comentaba la regidora Erika, hemos tenido muchos incidentes, aún en la carretera 200, choques, muertos, por causa de que no respetamos los señalamientos que tenemos, tanto dentro del pueblo como en la carretera 200. Se le hace la cordial invitación a todos, por favor, apoyemos, ayudemos, respetemos los cajones de estacionamiento de la gente que está aquí, que tenemos sobre la avenida, que son los cajones de menos válidos también, que sí, normalmente siempre están ocupados por autos que no son para, que no realmente no son gente menos válida, sino que llegan y se parquean a la brava también. Eso posiblemente lo tengan, sí, la discapacidad en la cabeza, porque realmente,
El estar estacionado en un bloque que no les corresponde pudiera parecer que sí, que tienen una discapacidad mental y por ello están ahí. Sí, hemos de respetar esos cuadros que solamente son para personas que realmente lo necesitan. Y realmente lo hacemos con alevosía y ventaja, ¿eh? Porque sabemos que los cuadros azules, porque está el sign, no te parquees, ahí sí. Es tuyo, ¿verdad? Así es, Ramón, muchísimas gracias. Ya por último, delegado, ¿algo más que agregar al respecto? Bueno, la verdad es que un agradecimiento por la invitación al Comité de Acción Ciudadana, que fue quien inició este proyecto. Sí. Y bueno, yo pienso de que ahora que viene el Día del Peatón, el Día Internacional del Peatón, en el mes de agosto, creo que este es un evento que viene a reforzar, sobre Así todo, es. Y a preparar esa cultura vial que tanta falta nos hace. Así es. Muchísimas gracias, delegado. Que tengan un exitoso día. Les deseo un exitoso día a ustedes que están aquí en el sol, que está bastante caliente, y que obviamente esto pueda ayudar a que muchas personas puedan observar y hacer viral este video. Muchísimas gracias. Vamos a pasar aquí con la autoridad. ¿Qué dice, comandante? ¿Qué tan importante es que como ciudadanos respetemos realmente esto que es el usar el casco, llevar los límites de velocidad a lo que debe de ser, y también pues tener ciertas precauciones? Ustedes como autoridad, ¿cómo pueden ustedes proceder cuando ven un incidente como estos que se sale de control? No, pues más que nada recomendarle a la ciudadanía, ¿verdad?, que tienen que, pues más que nada, respetar límites de velocidad, los motociclistas usar su casco protector, respetar la luz roja de semáforo. Ya una luz ámbar es párate, que ya va a cambiar en rojo, no dale más recio para que canse a pasar, porque también por eso ocasionan los accidentes. Así es, ¿verdad? Más que nada, lo que es aquí, lo que tenemos mucho problema aquí es con los motociclistas que rebasan por la izquierda, se meten por el medio. Ellos son como un vehículo normal, tienen que ir atrás de un carro. Hemos tratado de darles, hacer operativos de prevención, sí, ¿verdad? Los invitamos a que usen su casco, a que manejen de la manera mejor que se pueda, así, ¿verdad? Es. Para que entiendan. Pero pues al ver la situación, que vemos que la verdad que solamente haciéndoles la infracción es la manera que van a, que van a entender, que se porque respeta. Sí, tenemos muchas quejas de los motociclistas que nomás no entienden, ¿verdad? Así es. Entonces te vamos a empezar a proceder igualmente a las personas a que tengan una mejor educación vial. Es correcto. Educación vial, que respeten los cajones discapacitados, las esquinas que están pintadas de amarillo, los líneas de paramento, las zonas peatonales, así todo es. Eso, invitar a la ciudadanía para claro tener una mejor sí. educación vial, ¿verdad? Muchísimas gracias, por nada, comandante. Buenas tardes. Y el oficial obviamente también haciendo cumplir este cometido tan importante, ¿verdad? Mucho éxito. Aquí estamos, a la orden. Muchísimas gracias. Y como pueden ustedes observar allá, todavía están manifestando este importante mensaje a toda la ciudadanía. Y bueno, pues de esta manera queremos nosotros que todos seamos conscientes. Me despido en esta ocasión, su amigo y servidor, Professional Voice Master.